aquí como presidente de la Mediantarra, puedo decir que después de 3 años de pandemia, ya va siendo hora que podamos disfrutar un poquito de vidas normales, ¿no? Así que con mucha ilusión, ganas y sobre todo que la gente se comporte bien. ¿Por qué se presenta muy bien? Porque salimos de un confinamiento, no ha habido fiestas hace bastante tiempo, pues hay que disfrutarlas, ya que empiezan. Muchas gracias. Aquí hay que hablar, ¿qué? ¿Cómo se presenta la fiesta? Están bien. Están muy bien, están muy bien. Después de 3 años ya la hora. La de la crisis la podían poner un poco más lejos. Muy bien, va, ya estamos en ello, va. Muy bien. De la amistad. ¿Y por qué hay que ir a la amistad? ¿Qué por? ¿Por qué hay que ir a vuestra peña? Ah, porque es la mejor. Es la mejor peña. Cuando queráis. Es una peña familiar, ahí vas a encontrar ambiente, buen rollo, alegría, bueno, de todo. Hasta un tren a ver si el clave este año. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo se presenta la fiesta en Búfalo? Pues muy bien, con muchas ganas. Después de 2 años, pues muchísimas ganas. Pero bueno, familiares, nosotros somos una peña familiar, así que muy bien. Ya lleváis años en los Búfalos, ¿no? Sí, llevo mucho. Yo desde que tenía, pues yo qué sé, 18 años. Así que muy bien. Y veo que sigue diciendo que necesitas hasta un tren para ir a la fiesta. Siempre, siempre, la familia en tren. O sea, ¿dónde es lo mejor? Para los Búfalos mejor. ¿Cuál es la peña más grande y mejor? ¡Búfalos! Muchas gracias. Mira, Guadalajara es lo mejor. Después de 3 años, la Alcarria es lo mejor. Lo mejor. ¡Viva Guadalajara! ¿Qué haces en Guadalajara? Pues pasarlo súper bien, yo soy de aquí de toda la vida. La mejor ciudad, para que luego digan los deportistas por ahí que no hay nada. ¿Cómo que no hay? Mira todo lo que hay. Yo soy de Peña. ¿Cómo se pasa sin Peña? Muy bien. ¿Por qué? Porque es genial la fiesta, salir con tus amigos, de todo. ¿Haciendo equilibrio con la pancarta? Hombre, un poquito. Aquí hemos vuelto, por fin hemos vuelto a la Peña del Caracol, la mejor peña de Guadalajara. ¿O no? No sé, ¿tú sabrás? No, no, digo, te lo digo yo. La mejor peña de Guadalajara. Ahora os tenéis que pasar por la Concordia, que estamos un montón. ¿Cuándo comenzó esta peña a funcionar en Guadalajara? Hace 44 años este año. Bueno, 44, son 46 porque hemos descontado los dos de la pandemia de los huevos. Y seguís con la misma ganas de siempre, ¿no? O más, cada día más. Por ello, gracias. Sí, algo iría, que es la más guapa de esta peña. Yo llevo desde que mi madre estaba embarazada, así que... Sí, ella ya lo lleva en vena, claro. Muchas gracias. Elefante, que por favor, que se vuelva a poner. Sí, sí, sí. ¿Elefante? Elefante de la Concordia. Elefante añejo, de madera, que lo hemos tenido toda la infancia. Y ya se quitó,
y nos reivindicamos que se vuelva a poner, por favor. Ahí queda, está. ¡Pitos! ¡Pitos! Que las fiestas están muy bien. Fenomenal. Este año esperemos que nos la pasemos bien y que tengamos cuidado con los encierros. Que los toros pillan, que no son de broma. Que hay que tener mucho cuidado con los encierros, que hay mucho peligro. Que no vaya ningún borracho a los encierros. Un beso a toda Guadalajara. ¡Os queremos, Guadalajara! Caballo se viene a la feria de Guadalajara, la Peña de la Crisis. En caballo se vive mejor. ¿Don Quijote y Sancho? Jorge Manuel y Jorge Antonio. Jorge Manuel y Jorge Antonio. Oye, ¿cómo se presenta la fiesta? ¿Cómo? ¿Cómo se presenta la fiesta? Parece que va a ser buena semana. Algún día nos llueve, pero va a ir bien, seguro. Disfrutarlo, gracias. Gracias. Hola, ¿tú quién eres? Marcos. ¿Qué haces aquí? Pues tirando chuches. Tirando chuches, cuéntanos, Peña La Crisis, que venís con las mulas y con todo. Claro, todos los años es tradición tener el paseo en burro y luego en el desfile, claro. A pasarlo bien, gracias. Sí, claro. Después de tres años ya había ganas. Ya había ganas después de tres años. Claro, tío. Llegar a casa. ¡Viva Guadalajara! Menos esto. ¿O no? Hombre, ya ha tocado un poquito de jangueo. Pues a por ello. Escopito, escopito de la mejor peña. ¿Qué va a pasar en la caravita estas fiestas? Bueno, pues nos lo vamos a pasar muy bien, me cago en 10, toda la semana estamos deseando todo el mundo. Así que nada, después de dos años, pues nada, disfrutando este momento. Venga, por ello, gracias. Buenas noches. Cuéntanos, Aguanda, que no sea eso. Venga, no, ahora no te rajes. Pero de la fiesta de aquí, hombre. ¿Cómo se presentan? Muy bien, la fiesta de Atienza es una pasada. Atienza es un imperio.
¡Viva su caballada! ¡Viva la caballada de Atienza! ¡Viva! ¡Con la mejor feria del mundo! Llevamos 3 años sin ferias. Y estas son las ferias. En la peña este año, muchas ganas. Muchas. Y además yo que soy el primer año, o sea que más todavía. ¿Eres debutante? Sí. ¿Y cómo se presentan las fiestas con debutantes? A tope, con muchas ganas, imagínate 2 años sin fiesta. A tope. Por ello. Somos los mejores, tío. ¿Qué peña sois? ¿Qué peña sois? Spice. Los más borrachos, los más peores, los peor. ¿Qué peña Spice o la fiesta de Guadalajara? Ambas dos. ¿Y por qué? ¿Es que no me estás comentando?